Hola, hola, ¿cómo les va? Fernando Palomo con ustedes, siempre acompañado por el goleador del Mundial de Argentina, 78, Marito Kempe, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Realmente estamos a punto de presenciar un encuentro que promete mucho. Nuestro partido de la jornada, la Universidad de Chile y Huachipato. Marito, ¿algún comentario sobre el cuadro local? Qué pena con los objetivos que tenían en mente antes de comenzar la temporada de este equipo. No ha podido ser, no se han dado los resultados. Ahora la presión es inmensa. ¿Por qué? Porque la afición se cansó y se mete con los jugadores y con el cuerpo técnico. Que arranca todo. Van en el cuerpo a cuerpo por el balón. Se quedó sin recursos. Ramón Fernández. Se acerca y crea peligro. Pelota para el arquero. González. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Se tira la bola. ¡Afuera! ¿Sabes lo que me pareció ver? ¿Qué pasó? Que le pegó muy abajo. Francisco Arrué. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Omar Merlo. Aquí puede haber una oportunidad. Rojas. Martínez. Ramón Fernández. Omar Merlo. Se le eleva bien, pero sin embargo no le pega de lleno. Martínez. Balón interceptado en la mitad del campo. Francisco Arrué. Toca rápido y bien. Y ahí se queda con la pelota con mucha facilidad. Suelta, ¿quién lo quiere? Pierde la pelota con el rival. Rubio.
darle el balón al contrario. Martínez. Ramón Fernández. José Manuel Rojas. Mala la entrega para regalarle el balón al contrario. Francisco Arrué. Rojas. Le saca la pelota que sigue libre. Se abre paso y puede ser una oportunidad. El disparo. Viene el portero y sigue en juego. Buena carga. Empieza el contragolpe. Una sola respuesta para todo esto, Fernando. Hay que quitar toda la defensa, es un desastre. Ramón Fernández. Francisco Arrué. ¡Epa! ¡Este es buena! Ha cortado muy bien el centro. Un córner para prolongar el ataque. No pasa absolutamente nada después del córner. Omar Merlo. Lucas Simón. Simón. ¿Cuánta posibilidad de generar algo? Hemos llegado al final de los primeros 45 minutos. Aún nos falta el gol. Nos vamos al entretiempo, Mario, con esta igualdad previsible. Muy parejito el partido. Yo creo que acá el que se equivoca es el que pierde. El árbitro se fija, están todos en la cancha. ¡Arrancamos! Omar Merlo no puede controlar el balón. Se abre enorme el disparo. Defensa, Mario, este hace de todo. Este es un jugador que tiene tres pulmones. Ataca y defiende de la mejor manera. Y encima hace goles. Estos tiros son imposibles de agarrarlo. Iba muy cerquita del travesaño. Fue un golazo. ¡Qué manera de sacar el balón desesperados! Esa pelota le se ha quedado en el medio campo. Aquí puede haber una oportunidad. Centro peligroso. El centro que encuentra destino y ahora...
técnico los tres movimientos al mismo tiempo, un riesgo enorme. Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. Se abre paso y puede... ¡Sopo! José Manuel Rojas. Y la chimbomba va a ser suya. González. Rodrigo Mora. ¡Díaz! Lo ha tapado. La pelota que abandona el campo y hay tiro de esquina. El técnico que intenta remontar este marcador, moviendo el banco, realizando un cambio. ¡Otro tiro de esquina! No pasa absolutamente nada después del córner. González. Lo exige el arquero que se queda con ella. Rodríguez. Le quedan pocas fichas por mover. Ahora lo hace desde el banco. Encuentra la oportunidad. Ramón Fernández. Sandoval. La producción que nos muestra el porcentaje de posesión de pelota. Sí, no se han sacado nada de ventaja prácticamente. Se le ha escapado la chimbomba. Si quieren meterse de nuevo en el partido, un par de piernas frescas al terreno de juego. Lleva la pelota a zona de peligro. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Va el disparo al arco. Rodrigo Mora. Pierde la pelota. Francisco Ruiz. Se está peleando duro por la pelota. Lucas Simón. José Manuel Rojas. Ramón Fernández. Martínez. Osvaldo González. Rodríguez. Thank you.
decisión que ha tomado el árbitro. Martínez. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. Momento de dramatismo en el partido y en el público se puede reflejar. Ahora puede llegar ese gol que este equipo tanto ha buscado. Bueno, sí, lo está buscando y creo que es una gran oportunidad como para que los hinchas vuelvan a creer en el equipo. Se abre el paso y puede ser una oportunidad. Quiso anticipar el pase, se encontró adelantado. También el centro. Martínez Vargas. Rodrigo Mora. Ramón Fernández. Sacado esa pelota con los zapatos nuevos, pero no lo sacó de la caja. Ese es el pitazo final. Ha sido un triunfo, Mario, sin cuestionamientos. Sí, señor. Además que no permiten goles y eso tiene un valor añadido. Emociones por todos lados, señores. Muchas gracias. A nombre de Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo, esperando encontrarnos con ustedes dentro de muy poco.